lluvias registradas el domingo al mediodía sobre Buenos Aires obligaron a suspender las finales de las clases 2 y 3 del Turismo Nacional. Los pilotos evaluaron que la escasa visibilidad y los charcos en la pista comprometían la seguridad de la prueba. El desafío Ruta 40, cuarta fecha del Mundial de Rally Raid, finalizó con éxito en Salta tras 5 etapas. Les traemos la acción y la palabra de los protagonistas en las diferentes categorías. En el Vuelteando, dialogamos con un navegante histórico del rally argentino, Santiago García. Además, en la cuenta regresiva del Jaucanigás, entramos en clima de carrera con una cámara a bordo de Nico Díaz y Luis Allende en la Vuelta de la Manzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a Rally Más Automovilismo en la pantalla de Telefe Córdoba, con muchísimo de lo que tuvo de actividad, tanto en el plano nacional como internacional, este fin de semana, el deporte motor. Pero comenzamos con sorteos, cortesía de nuestros amigos de Kiosco Atenas, una nueva entrega de los autos del Campeonato del Mundo de Rally a Escala, en este caso el Citroën C4 World Rally Car de Sebastián Loeb, de la temporada 2008, puede ser tuyo. Recordá seguirnos en Instagram, comentar la publicación etiquetando a los amigos y compartirla en tus historias para poder participar. Y tenemos que comenzar con el desafío Ruta 40 que tuvo lugar en nuestro país, esta importante competencia, cuarta fecha del Campeonato del Mundo de Rally Cross Country, Laura, con importantes participantes. Claro que sí, lo más granado sin duda es de la categoría del Rally Ride. Muchos de los protagonistas del Rally Dakar de cada enero en Arabia Saudita, aquí recorriendo tres provincias de nuestro país. Este rally comenzó en La Rioja, luego llegó a Catamarca, la zona de Belén, y terminó en la ciudad de Salta. En pantalla allí, Ricky Brabec de Estados Unidos con Honda fue tercero en la etapa, que estamos viendo, que es la que llegó a Salta, había salido desde Belén, y fue también tercero en la general de esta competencia. Sin dudas, muy importantes los pilotos de motos que estuvieron en nuestro país. Adrian Van Beveren se llevó la última etapa, la etapa 5, y allí Luciano Benavides en acción. El piloto argentino, salteño, de Husqvarna, que realizó un planteo conservador en la carrera. No le importaba ir a ganar la etapa, sino mantenerse a tiro y tenerlo controlado al australiano Toby Price, quien es su rival directo en el Campeonato del Mundo de Rally Raid. Creo que es un planteo estratégico correcto, Mariano. Sí, no se corre solo con el físico, sino también con la cabeza, con la inteligencia, con la audacia, pensando en el campeonato que, por supuesto, es largo, que comenzó a principios de año. Claro que sí. Valoró mucho los consejos de su hermano Kevin, que saben ustedes no pudo correr este rally desafío Ruta 40 debido a una lesión, y realmente está muy satisfecho porque ha quedado puntero en el campeonato, ya lo vamos a ver, de cara a la última competencia de Marruecos. Allí tenemos en acción a Toya Yareina, este piloto que con Honda venía de ganar la Baja Aragón, venía de demostrar que estaba en condiciones de ganar una prueba y se lleva su primera victoria importante, porque es una victoria en una prueba por el campeonato del mundo. Creo que tiene mucho mérito porque es la primera vez que llegó a Argentina. Sin dudas, y a Benavides, por supuesto, no le molestaba que Yareina se lleve la victoria, porque él estaba pensando en el campeonato, insistimos, y su rival directo era Toby Price. Claro que sí. Y aquí Manuel Andújar, el gran piloto argentino de Quads. La revancha del Dakar. Sí, la revancha del Dakar. Él quería ganar este desafío Ruta 40. Un piloto muy particular, es medio personaje, me atrevo a decir con todo respeto, Manuel Andújar, que seguro va a estar en el Dakar, por supuesto. Allí Yazid Al-Rajhi con el Toyota Hilux del equipo Overdrive fue tercero en la general. ¿Te gusta este piloto, José María? Sí, sí, me gusta. Corrió en rally una época. Sí. No fue tan bueno en rally como lo es en Rally Raid. Realmente muy bueno lo que hizo también en nuestro rally. Y aquí tenemos a un piloto nacional, en este caso a Juan Cruz Jacopini, el único que le pudo disputar una etapa a Nacer Alatilla. Es muy bueno lo del piloto mendocino, acompañado por un navegante muy experimentado como es Dani Oliveras Carreras. Ganó una etapa y terminó segundo en la clasificación general por detrás de Nacer Alatilla. Nacer Alatilla, bueno, qué decir de él. Realmente su andar siempre es espectacular, navegado por Mathieu Boimel, el piloto francés. Realmente lo de Alatilla nos sorprende, conoce muy bien estos caminos a partir de lo que ha sido, por supuesto, el Rally Dakar a su paso por distintas zonas
de Fiambalá y también de Salta. Y recordamos que está disputando sus últimas carreras con la marca. Y aquí en acción, Matías Ekström, un piloto que se destaca mucho en lo que es el Rallycross. Con su Can-Am tuvieron un buen resultado en la categoría T3 y el ganador de esta división de los UTV, en este caso de la categoría T3, fue Mitchell Guthrie, ahí está, acompañado de Kellon Walsh con el equipo Webers. Y atención que ese equipo Webers es precisamente el mismo equipo que respalda la acción de Nico Cavigliasso, quien resultó séptimo en este rally en la categoría T3, y para destacar también la actuación de Gustavo Gallego, que fue primero en la categoría T4. Y llegó el momento de seguir hablando del desafío Ruta 40, y ahora escuchamos testimonios de protagonistas, ganadores y protagonistas en sí, de este desafío Ruta 40, que esto nos decía. I'm really happy with this race. Estoy realmente feliz con esta carrera. Ha sido increíble para mí, para el equipo, para Honda y para Monster Energy. Es mi primera vez en Argentina, mi primer desafío Ruta 40 y mi primera victoria con Honda. Entonces estoy muy, muy, muy feliz y vamos por más. Es mi oportunidad de ganar mi primer título mundial en el Rally GP. Lo he ganado en la clase junior, pero es más importante en la clase mayor con los chicos grandes. Allí vemos la clasificación. Como decíamos, 9 puntos separan a Luciano Benavides del australiano Toby Price de cara al último evento del año, que será Marruecos. Aquí, Manuel Andújar. Para mí ha sido una buena carrera, la he disfrutado mucho, con etapas muy duras, con buenos pilotos como Francisco Moreno, como yo, como Marcelo Medeiros. Fue una carrera increíble para nosotros, dice el piloto argentino, que no puede ganar el Campeonato del Mundo, allí lo ven, está quinto, pero que de todas maneras lo toma como una muy importante prueba antes del Dakar. Él es Mitchell Guthrie. La consistencia, por cierto, ha sido la clave. Cada día fuimos tranquilos, solo tuvimos algunas pinchaduras, cosas así. Solo teníamos que llevar el auto y mantener un gran ritmo, por supuesto. En general fue eso, llevar el auto todo el día y conservar un buen ritmo. Grito de guerra y toda la alegría para este gran piloto qatarí, Nasser Al-Attiyah, acompañado a Mathieu Baumel. Es realmente muy lindo venir aquí a Argentina al desafío Ruta 40. Es la primera vez para nosotros en este evento, pero tenemos mucha experiencia del Dakar. Estoy bastante feliz de ganar esta carrera, la primera edición que forma parte del campeonato. Y sí, quisiera felicitar a Mathieu, a mi navegante, porque él ya es campeón del mundo. Yo todavía no sé si lo soy, quizás sí, quizás no, pero ok. Ha sido una buena carrera para nosotros y estamos muy felices. Hasta allí todo lo que dejaba este desafío Ruta 40, y llegó el momento de cambiar de elemento, de tierra a agua, porque tenemos que hablar del Turismo Nacional, que lamentablemente ha suspendido sus finales de domingo en el Autódromo Gálvez de la ciudad de Buenos Aires, en lo que iba a ser un verdadero espectáculo, la vuelta del TN luego de 34 años al circuito número 12 del Gálvez, mientras vemos imágenes de una de las series de la clase 3, la más rápida, que iba a quedar en manos del cordobés Facundo Chapur, que largaba junto con su compañero de equipo del GS Competición, hablamos de Gastón Llanza, en primera fila. Lamentablemente, la lluvia terminó opacando esta verdadera fiesta, que a mi entender termina demostrando que el autódromo no está en condiciones, Laura. Muchas lagunas, ¿verdad? Eso se quejaban los pilotos. En la S del Ciervo, en el Curbón Saloto, muchísimas lagunas. O taparon los desagües que había, o no hicieron desagües nuevos o los necesarios, pero más allá del lavado de cara que se hizo en estos meses con toda la presentación que tuvo el Autódromo Gálvez de Buenos Aires, no quedó en las condiciones que tenía que quedar. Estas falencias ya se habían visto un poco en la carrera de turismo carretera. Allí tenemos el Curbón Saloto y los inconvenientes, como los autos se ponían de costado y ese spray que se generaba y que complicaba muchísimo la visibilidad. A tener en cuenta con respecto a lo que se viene, el 24 de septiembre, ese fin de semana, va a correr el TN en Toay, en La Pampa. Las finales fueron suspendidas, no postergadas. Esto significa que la carrera de Buenos Aires ya se terminó. Claro. Porque el reglamento también dice que toda fecha se considera concluida siete días de haberse iniciado. Y por otro lado, el campeonato es válido hasta con 8 finales disputadas. Así que si no se disputa esta, no habría ningún problema. De todas formas, todo parece indicar de que se va a resolver como sucedió en 2017.
En el 2017, la carrera de La Plata por inundación tuvo la complicación de que no se pudiera correr nada más que la clasificación. Entonces, la fecha siguiente, que casualidad fue en La Pampa también, optaron por hacer lo de la clasificación, tomar las dos mejores vueltas, con la primera, hacer la primera final, hacer una fecha con dos finales el sábado, y con la segunda vuelta de clasificación armar la grilla de las series para la final de esa sí fecha de La Pampa el domingo. Así que veremos qué sucede de aquí al 24 de septiembre. Seguramente en estos días tendremos novedades con el TN. Dejamos el turismo nacional, seguimos hablando de lluvia y seguimos en la pista, porque en San Jorge también fue un diluvio impresionante, pero acá sí pudieron correr, Laura, una nueva fecha del Top Race V6 con sus teloneras, el Top Race Series y el Top Race Juniors, donde también hubo inconvenientes, porque fue una carrera con formato especial, sí, creo que la tercera, la recarga, cuarta, ¿no? Claro, con recarga de combustible. Ya deja de ser especial cuando hay tantas dentro de un calendario. Tres o cuatro carreras al año, así vemos, bueno, así. Pero de todas maneras, algunas son con cambio de neumático, alguna con recarga de combustible, como para darle algún condimento más a la prueba. ¿Pero qué pasó con los neumáticos aquí? Bueno, hubo problemas con los neumáticos. Se quejó de esto Diego Azar, le sacaban muchos segundos por vuelta. Se mostró muy molesto el bicampeón porque dice, el año pasado tuvimos problemas en algunas gomas lisas que había compuestos de neumáticos diferentes para diferentes equipos. Y aquí con las gomas de lluvia pasó eso. Nunca pudo sostenerse en ritmos de punta, Azar, le sacaron una ventaja impresionante. Estamos viendo la primera carrera cuando Marcelo Ciarrochi, que venía liderando la prueba, toma la decisión de meterse a boxes para hacer la recarga de combustible. Cosa de quedar bien posicionado de cara a la segunda final. También entraba quien venía hasta ese momento quinto, Diego Azar, el bicampeón que decíamos recién, Kevin Falipo y Josito Di Palma, que había quedado primero luego de que ingresara Ciarrochi, decide también entrar. Y allí se encuentra con Chiriano, dentro de la calle de boxes, que levanta el pedal de acelerador y lo deja pasar a Josito. Había dudas de si lo iban a penalizar o no por esto. Tenían que resolver muy rápido los comisarios. Lo cierto es que Josito termina saliendo adelante incluso de Marcelo Ciarrochi, quedándose con la victoria de esta primera carrera, e iba a sostener ese triunfo también en la segunda, con imágenes que ahora vamos a ver. El podio con el cordobés de Lincoln, Marcelo Ciarrochi, que comienza a descontar en el campeonato, y un Josito Di Palma que de esta forma comenzaba a hacerse del liderazgo de la carrera. Vemos la segunda final, largaba adelante Josito Di Palma, segundo Ciarrochi, tercero Facundo Aldrighetti, pegado venían los Toyotas de Azar y Zapac, pero Ayrton Miserda lo tocaba de atrás a Manu Zapac y lo dejaba sin premio en esta segunda final. La pelea entre Ciarrochi y Aldrighetti a la décima. Muy linda esta pelea. Muy linda, de lo mejor, de lo más entretenido sin duda del fin de semana, con un Ciarrochi que luego iba a aprovechar que quedaba en soledad para comenzar a acercarse y a darle batalla al líder de la competencia, Josito Di Palma. Pero un error, complicaciones en la pista. Allí vemos el momento en el que se pasa de largo Aldrighetti, perdiendo muchas posiciones. Y así Ciarrochi. Ahí está, lo de Ciarrochi. Qué lástima. Una lástima ese trompo, pero mire si le habrá sacado ventaja a Azar, que tenía más de 20 segundos de ventaja, hizo ese trompo, dos trompos, vuelve a la pista y Azar todavía no lo alcanzó. Esto es lo que dice Azar, es medianamente raro lo que sucedió, la victoria fue para Josito Di Palma, que ahora lo escuchamos. La victoria, doble victoria, en esta especialidad de carrera es muy difícil, así que en mérito de la parada, el box y la estrategia, lo hablamos mucho por radio, se trabajó mucho para hoy, yo puse lo mío también, que no fue fácil ahí arriba, así que nada, súper, súper feliz. La palabra del arrecifeño y nuevo líder del campeonato del Top Race V6 en esta complicada visita al Autódromo de San Jorge. Ahora es momento de una pausa en Rally Más Automovilismo con Córdoba y su industria del turismo. En Córdoba, el turismo es producción, es empleo, es mejor calidad de vida para los que invierten, para los que trabajan y para los que disfrutan. El turismo crea puestos de trabajo, construye caminos, transporte, energía y conectividad. Ese es el cambio. Elegí Córdoba. Yo creí en mi talento. Ahora llegó el momento que demuestres el tuyo.
Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos para no dejar de cambiar. RUS, seguros para cambiar. Ojo, larga 50, izquierda a fondo. Sigue el interminable debate. ¿Qué es más exigente? ¿La montaña o la llanura? Y suave derecha a fondo, larga con fe. Viví tu propia experiencia. 23 y 24 de septiembre, Rally Cordobés en Laguna Larga. Y sube con suave izquierda a fondo. No te dejes llevar por las apariencias. 23 y 24 de septiembre, Rally Cordobés en Laguna Larga. Dos días a pura pasión. Dos días a puro rally. En AGEC abrimos un centro multidisciplinario de atención psicológica con diversos abordajes. Hologramas. Belgrano 66. Gestión Pablo Chacón. Me di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano, que además duele. Fui al médico y me explicó que son venas hinchadas, que a veces se hinchan tanto que llegan a romperse. Por eso puede sangrar. Contractil lo que me trajo fue alivio, calma. Te hace sentir que se desinflan las venas. Su efecto fleboconstrictor alivia la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil cápsulas, alivio desde lo profundo. Un dolor de cuello que se convirtió en una contractura muscular. Cuando el dolor sube de nivel, necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanda. El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen. Al dolor, lo liquido con Geniol. Nuevo Geniol Plus Rápida Acción. Liquida el dolor. A veces siento que no me pasa el aire. Vivo en tensión. Me pasa que empiezo a transpirar. La ansiedad es un mecanismo adaptativo que nos pone en alerta ante distintas situaciones. Nuestro cerebro reacciona como si estuviésemos en peligro. Harmonil te puede ayudar a aliviar tu mente y a restaurar tu tranquilidad. Probá dos semanas con Harmonil. Con Harmonil no estás solo. A sus 14 años fue mamá. Su vida estuvo marcada desde niña por el dolor. Sufrió abusos, conoció las drogas, perdió un hijo y hasta fue presa. La escuela le permitió salir del infierno. Gloria Cabanillas, una mujer contra la corriente. Este martes a las 13 por Telefe Noticias. Cuando el talento es claro, la decisión se vuelve fácil. Segundo bloque en Rally Más Automovilismo, presentado por nuestros amigos de Lobo Race. Lobo Race, bolsos para accesorios de competición, la mejor calidad del mercado, resistencia y fina terminación. Disponemos de una amplia gama de colores que se ajustan a tu necesidad. Y si necesitas probar tu auto de competición, circuito Lobo Race. Lobo Race, pensando lo mejor para el piloto de carreras. Y es momento de comenzar este segundo bloque con una nueva entrega del Volteando con Volta y Luis Tórtolo. Una charla entre dos grandes navegantes, uno en el rol de entrevistador, José María Volta, el entrevistado, el Santi García, campeón 2021 del Rally Argentino, junto al Ale Cancio, en esta charla en donde nos cuenta sobre sus comienzos y el rol del copiloto. Aprovechando que estamos en el boliche de un amigo que a lo mejor paga un café, mano a mano, dos navegantes de lujo. ¿O no? Sabés que yo la verdad que lo quiero mucho con Santi, hace tantos años que somos amigos, y creo que nos debían un poquito también para el programa una charlita mano a mano de que nos cuente su pasado, el presente, todo lo que vive la familia García, porque la familia García corre. Sinónimo de butaca. Corre el hijo, saca. Corre el hijo, el sobrino. Entonces es como que. Son prácticamente, ¿cuántas veces lo dijimos? Una mafia. Ustedes dominan el mercado de la navegancia. Sí, la verdad que bueno, los chicos les gustó. Yo quería que Zacarías juegue al golf porque jugaba bien y no quería que entre en este, porque sabemos los peligros que hay. Qué sé yo. Y un día me agarró y me dijo: che, vos no me puedes decir que no sea navegante. Me dice: empezaste a correr a los 17 años. Me dice. Así que no me pida eso.
Bueno, y ahí se largó y ahí vamos, vamos los tres, por un lado y por otro. Yo ahora ya, en la última, como verás, así que ya retirándome con en este año, calculo que no, no ser. Ahora tuve otra nueva cirugía de columna, aparentemente. Por el golpe de Mina Clavero. Del golpe de La Rioja. De La Rioja. No sabía yo, me había fracturado dos vértebras en el cuello y bueno, ahora ya me operaron hace 25 días. Se me han ido los dolores, así que estoy contento y vamos a cuidar, a no ser que quede muy bien y se me ocurra por ahí correr algo, pero por ahora quiero calidad de vida, sin dolor. Santi, y hagamos un poquito de historia. Empezaste a los 17 años. Claro, yo... ¿Y con quién? Yo corrí en bicicleta y no me olvido más. Yo iba todos los días al taller del Gringo Cifri. De chiquito, de los 10 años, iba todos los días y me quedaba hasta que se iba el último. Me gustaba verlo en los autos, pero no me gustaba subirme. Si tenía que probar uno y me invitaban, yo me decía que no, que me tenía que ir, cualquier cosa, le tenía como miedo. Y bueno, pero se ve que sin saberlo me gustaba y no me olvido más. Fue el año 83, corrí los 6 días en Luna Park en bicicleta. Volví el fin de semana que seguía, era el Día de la Bandera en Villa Dolores y me invitó a correr el Chuco Maguecín. ¿También de Villa Allende? De Villa Allende. En Villa Allende había dos autos que se armaban y uno de los navegantes se había enfermado, invitó a correr y le dije que sí. Y allá fui. Era un Renault 12 el de Maguecín. Siempre digo que si no hubiera sido por él, no hubiera corrido nunca en auto. Porque la verdad, antes no, yo no estaba en el ambiente, iba solamente a los talleres. Y él, se le ocurrió él invitarme y bueno, mira, este año saqué la licencia 39. Vos debes ir por la 40 y algo. No, sí, vos empezaste en el 83, sí. Yo empecé en el 84. Sí, lo que pasa es que vos empezaste a los 17, yo empecé a los 24 años. Claro. Sí, yo empecé jovencito. En ese momento, si tu papá te emancipaba, vos podías correr. Y bueno, mi papá no quería, pero mi hermana le hacía la firma igual, así que... Muy buena. Lo que pasa, prescribió. Eso ya está. Sí, ya está, sí. Sí, sí. Y tuve la suerte que Rubén Quiró me ayudó. Sí, me ayudó mucho. Me ayudó mucho y bueno, eso me hizo seguir y después bueno ya empecé a conocerlo a ustedes y como yo digo, siempre le digo a los navegantes nuevos, hasta por ahí uno cree que un navegante no es bueno, pero por ahí hay que prestarle atención porque hasta el que uno cree que no es bueno, por ahí te dice algo. Algo te enseña. No sé si todos usarán esa teoría, pero yo he aprendido mucho de lo que saben y mucho también de lo que creemos que no saben. Bueno, primera entrega de esta charla con el Santi García, vamos a tener más. Pero interesante esto que plantea José cuando ya empieza a pensar en el retiro, ¿no? Qué sí. Pena porque es uno de los grandes estandartes, de los grandes referentes que tienen los chicos que están comenzando. Y es de los que le hace bien al automovilismo. El Santi es un optimista, siempre está de buen humor, siempre ayuda. La verdad que una gran persona y que él lo demuestra en cada momento. Así que lo mismo... También ha sembrado con su hijo que está corriendo, con Saca, con su sobrino Nico García. Así que ojalá lo tengamos un tiempo más. Él no ha quedado bien de la espalda del golpe de La Rioja. Claro. Entonces, el año pasado. Y ya hace tantos años que corre, porque si bien es más chico que yo, pero tenemos prácticamente la misma cantidad de años corriendo por el hecho de que él empezó muy temprano. 17 años. Acredita 39 licencias. No sé cuántas tenés vos, José María. Y yo debo andar ahí también, ¿sí? Ah, bueno, sí. Bueno. Yo del 84, así que... Sí, 39. Justo. Estamos iguales. Estamos iguales. Bueno, vamos a tener más del Santi García en este Vuelteando con Volta. Ahora es momento de las noticias con nuestro sprint. El piloto trasandino Alberto Keller se prepara para ponerse al volante de un Sport Fur Puma Rally 1 en el Rally Chile Bio Bio sobre fines de septiembre. Tras obtener el título de campeón nacional el año pasado en su Chile natal, además de ganar el World Rally Car 2 en Australia 2018, Keller se subirá a un auto del más alto nivel en su propio rally.
El chileno se ilusiona con una buena participación para lucirse ante su gente en un evento que tendrá la ceremonia de largada en su ciudad natal, Los Ángeles. Heller viajará al Reino Unido en los próximos días para realizar un test previo a su debut en el Rally 1. Tiene previsto hacer al menos 150 kilómetros con el Ford Puma en las instalaciones del M Sport en Greystock Forest. La Porsche Cup de Brasil compitió en Termas. Este fin de semana, la Porsche Cup de Brasil cumplió con la sexta fecha de su calendario en el Autódromo Termas de Río Hondo. Pese a la lluvia caída en la madrugada del domingo, los pilotos salieron a pista con neumáticos slicks de piso seco. Nicolás Costa fue el gran dominador del fin de semana, ya que venció en la carrera Cup y sigue siendo el líder del campeonato de sprint. Eduardo Taurizano, en tanto, fue el ganador de punta a punta en la Sprint Challenge, en su tercer éxito de la temporada. Ahora, la Porsche Cup disputará su segunda fecha de la serie Endurance en el circuito santiagueño el próximo fin de semana, en una prueba de 300 kilómetros con pilotos invitados, entre ellos Rubens Barrichello y Nelson Piquet Jr. Agustín Canapino debió abandonar en la penúltima fecha de IndyCar en Portland al sufrir un despiste y no poder llegar a los boxes cuando faltaban 30 vueltas para el final. Alex Palou, del Chip Ganassi Racing, logró la quinta victoria de la temporada y se consagró bicampeón en la IndyCar. Félix Rosenqvist y Scott Dixon fueron los tres primeros clasificados. Para el equipo campeón, este es un décimo título en el campeonato de pilotos. La serie IndyCar disputará su última fecha el próximo fin de semana en Laguna Seca, California. Capicor vuelve el fin de semana a Río Cuarto. Capicor anunció que los días 9 y 10 de septiembre disputará una nueva fecha de su campeonato en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. Tomarán parte de la programación 6 categorías. La clase 3, el turismo cordobés histórico que se había presentado en agosto junto al TC2000. La clase A cordobesa, la Fórmula 3 cordobesa, la monomarca 1.4 y el turismo promocional. Los organizadores confirmaron que la entrada general será sin cargo para esta fecha de Río Cuarto. Y estamos cada vez más cerca del rally del Jaucán y Gas con epicentro en Reconquista. Y para ir entrando en clima, nos subimos al Skoda Fabia R5 de Nico Díaz, Lucho Allende, en el pasado rally Vuelta de la Manzana. 5, 4, 3, 2, 1, sale 500, izquierda, izquierda 3 tarde, se vuelve poco. Tarde, se vuelve poco, 500. Izquierda, 7 corta, muy lenta, se cierra mucho ojo afuera. Un pelín más rápido que recién. 7 corta, muy lenta, se cierra mucho ojo afuera. 260. Derecha, 5 tarde, se vuelve mucho. 5 tarde, se vuelve mucho. 50. Derecha, 8, corta, fondo, 100, 180, sube recto, poco por izquierda, fondo, salta y derecha, 9, a fondo, sube a fondo, poco por izquierda y derecha, 9, a fondo, y atención, 80, baja, frenar, izquierda, 8, poco lenta, acaba, 9, a fondo, 100, izquierda, 8, tarde, a fondo, y sube a fondo, salta, 100 más, sube con derecha, 9, muy rápida, salta, 100 más, sube con derecha, 9, a fondo, y frena 100, derecha 8, lenta. Acaba 9 a fondo, a los 70. Quédate para 80, izquierda 7, muy rápida, larga. 80, derecha 6, tarde, poco corta, se cierra. La derecha 6, tarde, poco corta, se cierra con izquierda 9 a fondo. 50, derecha 7, corta, rápida. No cerrarse, 80, derecha 5, bien tarde, rápida. 60. Sube con izquierda 8 a fondo, salta. Y a los 70 se cierra 7 a fondo. 230, izquierda 4 tarde, se vuelve. 4 tarde, se vuelve. Bueno, qué lindo manejo tiene el Nico Díaz y qué lindo el canto de la hoja de Lucho Allende. Sí. Se nota que se entienden a la perfección, José. Y en un tramo como Cervantes, que es uno de los tramos más difíciles del calendario del rally argentino. Bueno, y tener la posibilidad de tenerlo a Lucho representándonos en el rally mundial cuando venga a Chile también va a ser más que interesante. Claro. Es algo que me reclama mucho la gente en la calle, que pongamos más cámaras a bordo. Bueno, sí, bueno, así bueno. Como se, estas. Se viene alguna del cordobés en los próximos también, días. También, sí, también sí, del sí. Cordobés, así que es un reclamo de nuestro público. Nos debemos al público. Por supuesto. Y hablando del rally del Jaucanigás, ya se viene en poquitas semanas y Reconquista te espera.